¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Yo soy Nacho y estamos aquí en un nuevo videazo, en un nuevo vlog, en el primer vlog del canal. Digo así entre comillas porque ya hice uno con mi cara. De hecho, era un video por el especial de 1000 subs, creo, mostrando mi cara. Y nada, gente, estamos aquí porque vengo a darles... Pero bueno, gente, como les decía, vengo a darles un anuncio sobre el canal. Sobre qué rumbo va a llegar el canal, ya que voy a hacer unas cuantas reformas, unos cuantos cambios al canal. Ustedes no se preocupen porque los cambios van a ser para bien. O sea, va a haber contenido más gracioso, más loco, más épico. Y nada, creo que es algo que me va a servir para empezar a crecer mucho más rápido. Antes de dar el anuncio como tal, porque no quiero que el video sea tan corto, porque el anuncio es corto, quiero que, bueno, como me acabo de despertar hace como 20 minutos y ya es un poco tarde, quiero que me acompañen a preparar mi almuerzo porque no hay nadie en mi jato y me estoy recontra cagando de hambre. Espero en verdad que mi nevera esté llena porque quiero cocinarme algo. Si no, me voy a hacer un Venezuela, bro. Me voy a morir de hambre. Nada, mentira, venecos, venequitos, yo los amo. Me encanta en verdad el trabajo que hacen como Rappi, como delivery y ese tipo de cosas. Así que nada, acá los llevo, venecos. Pero ya, bueno, volviendo al tema, voy a ver qué mierda hay en mi nevera y vamos ya, vamos, acompáñenme. Bueno, gente, al final lo único que encontré fue pollo que tengo que freír. Bueno, he encontrado más huevadas como mermelada, mantequilla, pero uno tiene que saberle la vida fit, gente, así que... Bueno, arroz nunca falta. Ya si falta eres un pobre de mierda, pero acá tengo arroz. Ya está hecho, así que no necesito freír ni mierda. También tengo fruta y panes, pero ni cagando voy a almorzar esto. Tengo avena. Tengo yogur por ahí, pero eso lo voy a tomar después. Así que nada, gente, creo que voy a prepararme algo simple nomás. Ah, bueno, acá también tengo 2 huevos. Así que nada, gente, voy a preparar algo simple. Voy a preparar pollo, arroz y huevo. Y huevo frito, ya que chucha. Bueno, primero le tengo que echar sal a esta huevada. Tengo sal marina porque no quiero usar la sal normal, porque esa huevada te pone más obeso que la puta madre. Así que voy a echarle sal. Sal marina, un poquito nomás, no me gusta que esté tan salado. Yo soy team dulce, creo. O sea, prefiero el dulce en vez de lo salado. Creo. Puta, creo que ya estaría porque ya lo lavé anteriormente. Falta echarle aceite esta huevada. Ahí estamos. Un poco nomás porque mucho aceite también te vuelve obeso. Lo esparzo un poco. Puta, esta huevada siempre me huevea. A ver, es así, creo. Puta madre. Ahí está. Espero un ratito. Ya, bueno, gente, creo que ya puedo poner esta huevada aquí. Puta, la cagué. Puta madre, creo que la cagué. Creo que tenía que esperar a que empiece a sonar. Recién ya está sonando. Recién está sonando. Pero bueno, no le he cagado tanto. Lo único que va a pasar es que ahora todo el aceite se va a pegar al pollo. Y voy a estar... ¡Ah, la mierda! Voy a engordar, pero ya qué chucha. ¡Concha su madre!
¡Conche tu madre! Listo, gente. Creo que ya está el pollo. Puta, está bien jugoso. ¡Qué rico, huevón! ¡Qué rico! ¡Qué rico, huevón! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, ya. Ya va quedando esta huevada. Bueno, gente, ya hice mi platito, ya freí mi arroz, mi pollo y mis dos huevos. Así que bueno, gente, ya con mi comidita lista, voy a comer huevo, a ver. Está rico el huevo. Pero bueno, gentita, ya, ahora lo que vinimos todos. Les voy a dar el anuncio, que es básicamente que voy a empezar a subir nuevo contenido. Así, yo mostrándome más en el canal, o sea, agarrando la cámara y blogueando, haciendo más contenido estilo vlogs, bromas, experimentos, aventuras, cosas así. Quizá también vaya a estar haciendo contenido con amigos, pero sí, va a ser muy loco, vaya a estar haciendo locura, huevadas graciosas, diversión. Yo, gente, he creado el canal para que ustedes se diviertan, para que se caen de risa. Esto no quiere decir que vaya a dejar de lado los gameplays. Yo voy a seguir amando los gameplays y voy a seguir... Pues, probablemente siga subiendo contenido de gameplays seguido, porque a mí me gusta bastante ese tipo de contenido. Pero ya voy a empezar a variar, ¿no? Voy a empezar a variar, quizá intercalando, quizá... probablemente pronto le esté metiendo más contenido vlog. Pero igual no voy a dejar de subir constantemente contenido de gameplays. Así que nada, gente, por ese lado no se preocupen. Voy a seguir metiéndole al Minecrita. Muy probablemente le voy a seguir metiendo al Minecrita. Juegazo, concha su madre. Pero yo siento que esos contenidos ya están quedando muy en el pasado. Ahora a la gente le gusta ver otro tipo de contenido. Yo también tengo el objetivo de ir creciendo cada vez más, ¿no? Ir logrando objetivos, grandes números. Y voy, creo que voy bien, pero quiero aspirar a más. Quiero crecer más rápido. Y sé que este tipo de cosas me van a ayudar bastante. Y aparte me gustan, entonces... voy a hacerlo, y yo estoy seguro, estoy 100% seguro que le va a gustar y vamos a pasar momentos graciosos, momentos de todo tipo. Así que nada, gente, yo en verdad para eso creé el canal, para hacer lo que me gusta y mostrarle a ustedes con una tonalidad de locura, de diversión, de gracia, de humor. Así que, gente, en verdad yo los incito a que, si es que piensan tener un proyecto, abrir un negocio, abrir un emprendimiento, ya sea de contenido digital, ya sea abrir una tienda, vender cosas, un restaurante, venta de droga... Ah, no, no, eso no, eso no es. Que en verdad, si es que tienen esas metas, en verdad, háganlas. O sea, sé que a veces existe ese miedo de que no te salga bien o de que la gente te juzgue. Pero en verdad, si es que tan fuerte es ese deseo tuyo de empezar algo nuevo, algo diferente, por así decirlo, a las ocupaciones de la gente, a lo que la gente siempre hace, o sea, fuera de lo ordinario, en verdad háganlo, porque si no lo intentas, te vas a arrepentir toda tu vida y nunca vas a saber si es que en verdad lo lograrías si lo hubieras empezado o qué cosas hubieran pasado, ¿no? Y eso yo lo estoy viviendo actualmente con este proyecto y con unos cuantos más que luego seguro les voy a ir contando. Pero nada, gente, que les llega el recontrapincho lo que dice la gente. Al comienzo nadie... O sea, no es que nadie, sino que al comienzo la gente no va a creer en ti. Quizás los números, las ventas, todo sea bajo y la gente te subestime, ¿no? Pero siempre, estoy seguro que siempre vas a tener gente que te va a apoyar, tu gente más cercana. Y nada, en verdad eso te da fuerzas para seguir haciendo contenido. Y en verdad, si es que tienes un talento para eso, y si es que le metes huevos, si es que le metes constancia, el crecimiento, el progreso va a venir solo. Y ya el éxito depende de cada uno, ¿no? Y eso, gentita, espero que nos vaya bien, tengamos momentos divertidos, caes de risa, que haya progreso, que las cosas empiecen a salir bien. Y nada, tengo bastantes expectativas de lo que se viene. Y nada, gente, espero que con su apoyo, con la constancia, se pueda lograr. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, putas.